Yo soy Nayeli Verónica Anrango Morán y tengo 17 años y vivo en la comunidad de Panecillo. Y yo me dedico solo a ayudar a mi mamá y a estudiar nomás. Quiero una cosa. Yo tenía que levantarme temprano y yo a veces alcanzaba, las horas tenía ya contada yo porque yo casi llegaba atrasada al colegio. Solo habíamos ido a la casa de una amiga y yo me quedé a dormir ahí. Yo le dije, yo duermo, que donde no hay pared, y ella durmió ahí a la pared. Y después, no sé, yo no me acuerdo nada, solo me contó ella que diciendo que yo había estado, o sea, moviéndome de una vez y me había caído de la cama y así había venido toda la cara morada, así como que me habían pegado así. La mamá de mi amiga le había explicado todo a mi mamá y mi mamá había estado llorando diciendo qué pasaría y así. Y pasó así todos los días y cada que me levantaba en la mañana me caía, no me podía ni levantar porque apenas me levantaba ya estaba en el piso ya convulsionando y todo eso y mis hermanos igual estaban llorando y diciendo qué pasa y así. Y yo estaba muy preocupada y iba pensando y así hasta que me enfermé, no quería ni comer nada de eso y no sabía qué mismo me pasaba a mí hasta que la doctorita Virginia me ayudó y la Fundación Tandana igual vinieron acá y me ayudaron y ahí me dijeron que tenía que irme a hacer revisar con un neurólogo y fui, me ayudaron y me dieron el turno y así ya supe que era epilepsia y así. No había tranquilidad porque siempre estaba preocupada mi mamá, cómo estará o qué estará haciendo ella, siempre se preguntaba así. Y no, o sea, como no me sentía bien así segura porque me daba miedo, me daba vergüenza, o sea, diciendo, no sé qué estará ella, por qué estará así, pensaba así. Yo le dije, yo ya no quiero ir al colegio porque ya estoy así, casi perdí un año. Los deberes igual no presentaba, igual bajé de notas, igual así. Y después ya poco a poco creo que me fui ya recuperando, ya pude recuperar y justo no perdí el año igual. Eso igual me ayudaba la doctorita Virginia, ya ella me llamaba ya para las citas, para hacerme acuerdo que ella tenía citas ya para hacerme los exámenes que ya era de hacer a veces en Quito o aquí en Ibarra y ya me daban ya el papelito que me daban anotando para la medicina y me habían dado para 6 meses igual. Ya todo esto que pasó yo ya aprendí a coger las citas ya para poder hacer los exámenes que me dijeron. Como me va a dar el papelito y la fecha yo ya sé y ya como ya estoy bien ya puedo irme sola ya. Igual ya aprendí todo eso ya. A veces me daba ira y decía, o sea, que me quiero morir, o sea, decía eso así. Pero dije después, no, tal vez sí me recupere y tomaba las medicinas y hasta ahora ya creo que por eso también me está haciendo alargar y ya no me da más de un año y medio, algo más, algo así es. Yo cuando acabe el colegio quiero graduarme, si es que Diosito me ayuda, igual mi papá, mi mamá si me apoyan, quiero seguir la universidad, igual como le dije que quiero seguir medicina, igual yo ruego a Dios que, o sea, quiero cumplir su sueño y ayudar a mis papás, igual es pagar en las deudas, así, en todo eso.